Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos casteando la tercera partida. Esperemos de que no vaya a haber una AFK. Quiero saludar de primero a todos mis nuevos suscriptores y a aquellos que están haciendo parte de esta comunidad. Tenemos por parte del equipo azul, tenemos a Lion, tenemos a White Sports, tenemos a Hexer, tenemos a Hosdeus, tenemos a Best Eritoland. Y por parte del equipo rojo tenemos a Richard, tenemos también a Lucian Darío, tenemos a Esquiandro, tenemos a Good Day Today y tenemos a Xpacox. Esperemos que en esta tercera partida no vaya a haber alguna AFK, porque en las dos partidas anteriores que he casteado han habido AFK y es muy lamentable. Pues grabar una partida cuando tenemos menos jugadores en el otro equipo, pero es que no sé por qué hay tanto AFK. Dios mío, ¿qué le está pasando a esta gente? Entran a una partida y AFK de una vez, no entiendo. En la anterior partida tuvimos un 5 versus 3 que estuvo un poco reñido, pero la verdad es que un 5 versus 3 es muy, pero muy complicado. En este momento tenemos a dos por parte del equipo rojo que no se mueven para nada. Creo que es Lucian Darío y Richard como Fizz. Se ha reconectado el Rengar. Lucian Darío se ha conectado, reconectado. Esperemos de que salgan pronto de la base. Sí, tenemos reacción por parte del Fizz. Ya compró. Y tenemos también reacción por parte del Rengar. Menos mal, un 5 contra 5. Parece que sí vamos a tener una bonita partida. No van a haber AFKs porque la verdad es que es muy feo grabar una partida cuando hay menos jugadores y un equipo está desbalanceado. Entonces, menos mal, tenemos los 5 por lo menos conectados. Ya veremos una partida. Quiero recordar a todos mis nuevos suscriptores que esto lo hago con el ánimo de que los nuevos jugadores, de los que están en ligas bajas, tengan la oportunidad de ver su juego y ver de pronto errores que puedan cometer para mejorar, para mejorarlos. Tenemos al Bucón que quería como robarle el sapo. Está inmóvil en la jungla del propio equipo. Yo no sé qué está, no sé si está lag. Good Day Today también está parado. Estaba Wukong y Graves parados. Ya como que reaccionó el Wukong. Y efectivamente también el Graves. Estas partidas son muy chistosas. Y acaba de abandonar la partida el Wukong. Es increíble esto. Y ok, se reconecta de nuevo. Menos mal, tiene problemas de conexión. Lee Sin ya escribe jeje. Vamos a ver qué nos traen los equipos en la parte del mid. Hay un pequeño intercambio sin nada de pues nada grave. Ya Ramin reacciona, el Graves, están farmeando todos los equipos. El Lee Sin volvió a base ya. No sé si fue por falta de ayuda, pero listo, ya lo tenemos de nuevo en la jungla. El Rengar creo que ya terminó de hacer no ha terminado de hacer su jungla. Lo que hizo fue el rojo y también volvió a base, solo que él solamente pudo hacer el sapo y le tocó volver a base. Vamos a ver qué sucede. Empezó la partida un poquito troll, pero ya está. Tenemos el primer intercambio fuerte por parte de los dos equipos en mid y primera sangre para el equipo rojo por parte del Fizz. Un intercambio que no le sale nada bien al Fizz. Ya sabemos que Fizz esquiva muy bien las habilidades en mid y no le sale lo que quería al Vel'Koz, que termina pagando con la primera sangre de la partida. Por parte de ahora no hay mucho intercambio. Los dos jungles están terminando de realizar su jungla en minuto casi 5, cuando tendrían que haber acabado hace rato. De pronto les hace falta un poquito más de armadura en la parte de la jungla para aguantar este intercambio con la jungla, ya que como sabemos es un poco más complicado la jungla de ahorita. No es tan sencillo realizar esta jungla como lo era antes.
Y para los Killers es un poquito más difícil, ya que salen muy, 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 muy afectados en esta jungla. Terminan de hacer ya lo que es la primera parte de la jungla. Y tenemos el segundo intercambio por la parte del top. Y porque. Y cae gracias a su desconexión. ¿Qué nos pasa a todos los jugadores de LAN con las conexiones? La tercera partida casteada y AFK, problemas con las conexiones. Están afectando mucho estas partidas y es un poco molesto. Yo creo que para todos los que jugamos cuando tenemos una AFK, ya que no solamente se afecta el juego de este jugador, sino la de todo su equipo. Y tenemos aquí un intercambio en la parte de bot. Leona entra sin Graves y recibe muchísimo, muchísimo daño. Pero se recupera fácilmente. Tenemos el primer intercambio fuerte en la parte de bot. Lee gankea muy bien en la parte del bot. Good Day Today está luchando por salvarse. Cae también de nuevo el. Cae de nuevo el Vel'Koz. Sale muy afectado el Fizz. Gracias a un ganqueo por parte del Rengar, pero que no afecta mucho. Al Fizz ya le da mucha ventaja. Está atrapada la Leona. Pide ayuda por parte del Fizz. El Fizz ya tiene su nivel 6 y está causando destrozos en la parte de bot. Dos flash gastados en la parte de bot. Y Fizz está haciendo un trabajo excelente carriando a su equipo. Vel'Koz necesita algo de ayuda por parte de Lee Sin, o si no, esta partida se va a desbalancear mucho. Vuelve a caer el Wukong con su conexión. Esto así va a estar muy complicado por parte del equipo azul. Y se reconecta el Wukong, que tiene mucha, mucha. Cuando tiene muchos problemas de conexión, y vuelve Wukong al ataque. Se está recuperando, la partida está un poco emocionante, ya han habido varios ganqueos. La parte del mid azul necesita ayuda, o si no, el Fizz va a destrozar a todos los del equipo azul muy rápidamente. Ya tiene su nivel 6, tenemos al Vel'Koz con el nivel 5, todavía nada. Oppo también podría ser el Lee Sin, lo que es gankear fuerte la parte del bot para fedear a Tristana, ya que sabemos que Tristana es un excelente campeón en la fase del late game y también puede muy fácil carrear a un equipo completo con su daño. El problema que tiene es que Fizz se lanza con todo hacia el AD Carry y lo puede desaparecer con un combo bien metido, lo que tendrían que hacer es el Thresh proteger y quedarse pegadito a su AD Carry e intentar salvarlo con todo. Vamos a ver qué sucede. Esperemos de que no haya más problemas de conexión por parte del Wukong. Excelente gancho por parte del Thresh. Está recibiendo daño el Graves, pero nada, nada que pueda comprometerlo. Vamos a ver qué sucede. Vuelve Lee Sin a la carga. Está guardiado por la parte del río. El equipo rojo ya se dio cuenta de esto. Y vuelven y vuelve a cargar el Fizz con todo hacia el Vel'Koz. Y el Vel'Koz vuelve a caer. Y un 3-0 para el Fizz. Y el Vel'Koz lo que tiene que hacer es irse para atrás, o si no, va a fedear muy fuerte a lo que es el Fizz. Y como sabemos, un Fizz fedeado es muy, 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 muy difícil de contrarrestar. A menos de que el equipo tenga mucho stun. Leona carga contra la Tristana, pero nada fuerte. El top también está un poco afectado. El top está un poco afectado gracias a las desconexiones que ha tenido el Wukong, pero ya le lleva dos niveles, listo, un nivel le lleva el Gnar al Wu.
lo que tiene que hacer ahorita básicamente que la partida está dependiendo de Lee Sin. Si el Lee Sin no aprovecha ayudar a su equipo, va a ser muy difícil de que puedan remontar esta partida. Ahora el que abandona la partida es el Rengar y esto puede cambiar esta desconexión y un excelente garcho por parte del... Bueno, ni tan bueno porque atrapa es al support y lo que tienen que hacer es atrapar a este Graves y Leona carga de nuevo con todo hacia la Tristana. Le causan mucho daño a la Tristana, pero tenemos al Vel'Koz aquí ayudando que está fallando todas sus habilidades y utiliza la ulti para matar a la leona. Excelente, cae la leona y creo que también va a caer el Graves. Sí, hace un muy buen trabajo el Vel'Koz, por lo menos ayudando. Viene el Fizz a cargar con toda y el primer asesinato. Vamos a ver si se hace el triple. Prefiere devolverse porque no cree poderse meter debajo de torre con dos jugadores vivos. Pero el Fizz está dando fuerte. Intenta el Fizz meterse debajo de torre y obtener una kill más. Es lo que está buscando el Wukong. Tiene otra vez problemas de conexión. Y tenemos otra vez al Fizz. Y que está destrozando otra vez al Vel'Koz. Y lo tiene de hijo porque ya va 5-0. El Lee Sin lo que está haciendo ahorita es aprovechando que no está el Fizz para por lo menos para llevarse un objetivo que es muy importante para todo su equipo. Lo que quiere hacer ahora Leona es atacar, pero igual no tiene apoyo, no podría matar ahorita a lo que es el Lee Sin. La Leona está en la parte de mid. Lo que debería hacer el equipo por parte azul le sería atacar al Lee Sin, al Lee Sin, perdón, al Graves, que está totalmente solo. Pero no se han dado cuenta que la Leona estaba en mid. Y ya regresa a Leona. Y ahora sí hay problemas por parte del equipo azul. Tienen problemas. Leona ataca con todo al Thresh y lo único que les queda por hacer es huir. Llega aquí el Gnar para apoyar a su línea de bot, pero también está bajando el Fizz, que sabemos que ya está causando muchísimo daño. Excelente gancho por parte del Thresh, ya que lo cogen debajo de torre y casi mueres. Cayó, que o va a caer. Cayó, cayó. Cayó el Gnar. Y tenemos ahora problemas de conexión. No sé qué ha sucedido. Tenemos problemas de conexión. Ha pasado algo con la partida. Es increíble. No sé qué ha sucedido. Hay un problema grave de conexión. Justo cuando estaba bueno esta parte de la partida. Mi internet está bien. Estoy revisando y no tengo problemas con el internet. Estoy perfecto de internet. No tengo. Ha fallado la conexión con el servidor de espectadores. Ok, tenemos problemas técnicos. Vamos a ver si se soluciona. Ya esto no es por parte de ni mi computadora ni mi conexión a internet, sino es problema directamente con Riot, ya que mi conexión a internet está perfecta, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver si me puedo reconectar. Ha fallado la conexión con el servidor de espectadores. ¿Quieres volver a intentarlo? Vamos a ver qué sucede, si me puedo reconectar.
Ok, tenemos aquí también lo que es pues pongo el escritorio para que vean. Pero no, parece que no se va a solucionar. Ha fallado la conexión con el servidor de espectadores. ¿Quieres volverlo a intentar? Y le doy sí, pero no quiere reconectar. Rayos, de sus servidores OPS. Aquí tenemos lo que es la partida, el LOL, pero no sé qué está sucediendo. Vamos a darle en cancelar y voy a darle en salir y vamos a ver si me puedo reconectar. Ya que, ¿por qué siempre tiene que haber algún tipo de inconveniente si no es por parte de los jugadores, es por parte de Riot o no sé, o por parte mía? Pero es que no, es increíble eso que está sucediendo. Se va la conexión y ha fallado la conexión con el servidor de espectadores. ¿Quieres volver a intentarlo? Vamos a darle última vez, pero se me sale un poco ya de las manos ya que es un problema directamente con Riot, con Rito, porque Dios mío, cuando la partida estaba tan interesante, no puede ser, no, 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 no puede ser. No, amigos, no se puede conectar, sigue molestando. Voy a dejar hasta aquí este video. Voy a intentar reconectarme. Si se vuelve a conectar, yo la intentaré pues grabar lo que haya, pero pues no puedo hacer más, amigos. Voy a dejar el video hasta aquí. Si me vuelvo a reconectar, voy a reunir la transmisión. Bueno, de todas maneras, discúlpenme, pero no, se me salió un poco de las manos y les prometí a los jugadores que iba a subir la partida. Entonces voy a subir hasta donde grabé. Bueno, amigos, espero les haya gustado. Si quieren hacer parte de estos casteos, por favor denle like, suscríbanse. Y sin embargo, voy a esperar a ver si puedo reanudar la conexión con esta partida.